Muchas gracias. De nuevo Equilibrio con Julito Pereira. Y hoy es un buen día. Si usted está viendo esta repetición, un día como hoy llovió en horas de la tarde. Y nuestro amigo el licenciado Eugenio Peñaló vino fresquecito, porque con esa temperatura de llovizna en horas de la tarde, uno se siente ya tranquilito, aunque naturalmente el bolsillo no tiene nada que ver con eso. Miren, mi amigo y hermano Jorge Nicolás Guini les recuerda que él está, vamos a hacer un acercamiento con la otra cámara, si se puede. Jorge Nicolás Guini les recuerda que ellos están haciendo unos cursos a través del Ministerio de Cultura a la persona que le interese en saber preparaciones de caretas, Diablo Cojuelo, todo lo que sea en asunto de carnaval popular. Él está haciendo unos talleres intensivos. Lo puede. Ahí está el brochure que Jorge Guine usa de lo que es ese trabajo. Pueden llamar a Jorge Guine al 528-5928. 528-5928. Déjalo así mismo para que vean la parte de atrás. Miren la parte de atrás ahí. Que hay Diablo Cojuelo, caretas, todo eso. Jorge Guine lo enseña en su casa. Totalmente gratis. Gratis. Talleres especializados en materiales, equipos y todo para el carnaval dominicano. Gracias, Dire. Oigan, en el día de hoy no se pierda, como cada viernes, la sesión económica y en asunto de contabilidad, todo lo que sea para orientarlo a usted sobre su economía y otras cosas. El licenciado Eugenio Peñaló estará en breve con nosotros. Pero yo quiero saludar a este amigo, pero este amigo no me lo salude de lejos. Hazle un acercamiento a este amigo que tengo en pantalla, solamente la foto del director. Cuando solamente se vea la foto de él, hágale un acercamiento, póngalo en pantalla, que yo quiero saludar a este amigo, que yo creo que también es amigo de Eugenio Peñaló. No, director, quítala. Cuando esté cerca la foto, no el papelito, como una foto, como una canción ahí por ahí. No el papelito, director, no, cuando esté cerca la foto. Así que, director, un asunto bien. Señores, hay muchos comunicadores que se han puesto en la digital con su medio informativo. Oiga bien, ahí tenemos noticias con Rosy.com de Rosy Pérez, que se ha puesto a la vanguardia ahí con sus medios digital. También tenemos a Geraldine Linares, que Geraldine está con su medio digital, el punto informativo, el punto informativo. O sea que los medios de San Cristóbal se han estado disparando a través de lo digital y están haciendo sus cositas. Ya los periódicos impresos, como que teníamos nosotros, el mensajero, pero no se apuren. Los medios digitales están de moda, pero pronto volveremos con el periódico El Mensajero impreso. A mí particularmente no me gustan los medios digitales. Yo soy un amante de los periódicos impresos. Me encantan. Y es la mejor manera de difundir una información. Porque es verdad, sentado en tu casa tú ves muchas cosas. Pero también yo te digo que tú sabes lo bueno que tú ves en la calle un muchachón o una muchachona viéndote a ti con una foto, un medio digital, un medio impreso en la calle. Si no, pregúntele a Eugenio Peñaló. Señores, vamos a una pausa brevísima. Pero mira a nuestro invitado aquí, que viene en breve. Mírenlo ahí a Eugenio Peñaló, que viene en breve. Chequelo, director. Ahí está. En breve viene Eugenio Peñaló con su sesión. Así que, Adelmir, vamos entonces a una pausa publicitaria y retornamos con el licenciado Eugenio Peñaló. Adelante.
Hogar Distribuidora del Sur, estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Es importante que todos conozcamos qué es el chikungunya y qué debemos hacer si nos afecta. El chikungunya es un virus nuevo en el país que se transmite al igual que el dengue por la picadura de mosquitos. Los principales síntomas son fiebre alta, dolor intenso en las coyunturas, dolor de cabeza y en ocasiones erupciones en la piel. Si tiene estos síntomas, visite el centro de salud más cercano. Mientras tanto, la fiebre y el dolor pueden calmarse tomando acetaminofén. Reposa en casa, bebe abundante líquido y usa mosquitero, porque si otro mosquito te pica, seguirá expandiendo el virus. Es especialmente importante que visite a su médico si sufre otros síntomas, como dolor de barriga intenso, dificultad para respirar, vómitos, mareos o convulsiones. También deben ir al médico si tienen los síntomas los niños menores de un año, los mayores de 65, las embarazadas y aquellos que ya padecen de otras enfermedades. Ahora que ya estamos informados, podemos cuidar mejor de nuestra familia y de nosotros mismos. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la República Dominicana. Al Congreso, un hombre preocupado por el desarrollo de su pueblo, por un San Cristóbal diferente y en favor del medio ambiente, Alexis Sánchez, diputado 2016-2020, Partido de la Liberación Dominicana. Estamos aquí en equilibrio. Excúsenme que yo a mí se me ocurrió vestir de negro en el día de hoy. Así que no crea que yo soy una cortina. No. Lo que pasa es que hay que variar. Agradecido de los jóvenes que ven equilibrio. Esa juventud profesional que ve equilibrio, se lo agradecemos enormemente. También le agradezco a la familia del licenciado Eugenio Peñaló, que ya está compartiendo a través en vivo y a través de las redes en YouTube este espacio televisivo. Gracias, muchas gracias. Pues bienvenido al licenciado Eugenio Peñaló en su sesión de cada viernes aquí en Equilibrio. Bienvenido, licenciado, ¿cómo estás? Sí, buen día, buena tarde y buena noche. Buena noche, sí, buena noche. Sí, pues desde esta mañana estoy deseando que sea bueno todo, sí. Mirando que el ambiente está refrescándose, ahorita, que la tarde está un poco fresca. Así y eso es bueno, eso ayuda un poco a bajar un poco los ánimos de la persona. Y pues, fíjate, Luisito, esta sesión nosotros queremos llamarle contabilidad y finanzas. Contabilidad y finanzas. Contabilidad y finanzas, sí. Vamos a hacer un buen pesito en la próxima parte, que lo van a ver nuestro televidente, para que estén identificados con esta sesión. Hoy traemos un tema que es de importancia para todos, que es el impacto fiscal en la sociedad. Nosotros entendemos que los impuestos son algo importante para los estados. Los estados son la fuente de ingresos que tienen para poder hacer frente a la demanda de la sociedad. Cuando estos se cumplen debidamente, pues la sociedad se siente satisfecha y paga sus impuestos conforme. Pero, conforme o no, los impuestos son obligatorios. No es cuestión de deber, de cosas, son obligatorios. Porque están creados por leyes, están creados por reglamentos, están creados por normas, que de una forma u otra al contribuyente lo van a seguir. ¿Y quién es contribuyente? Bueno, contribuyente es todo aquel que tiene alguna actividad económica y comercial. Pero el impuesto afecta de dos formas.
directa e indirecta. Afecta directamente a todos los ciudadanos. Cuando una persona va y compra un refresco, compra un producto X cualquiera, y ese producto está grabado, ese ciudadano está pagando impuestos. Y es obligatorio para el contribuyente, para el comerciante que vende ese producto, tener unos controles que luego tendrá que reportarle a la renta. Por eso llamamos que es un impuesto directo, porque lo paga indirecto, porque lo paga todo el mundo, directo e indirecto. Entonces, es el ciudadano común que tiene que pagar ese impuesto por esa vía. Pero paga impuesto el asalariado. Si tú ganas por encima de la exención contributiva, tiene que pagar impuesto. Una persona que gana sobre los 399.923 pesos al año, si gana más de eso, debe pagar desde un 15 hasta un 25% de acuerdo al caso. Pero eso sea, no importa el estatus, la empresa donde trabaje, no importa nada. No, naturalmente, si usted trabaja en una empresa y usted al año gana más de 399.923, el excedente de su paga desde un 15% en adelante. Yo digo desde un 15% en adelante porque si el excedente es grande, pues eso puede llegar hasta un 25%. Si es mediano, pues se queda en un 15%, tú ves. Pero todo depende del excedente que tenga. Pero hay que pagar por eso. Y quizá a veces el asalariado no lo siente porque se lo descuentan directamente en la empresa. Nunca va a la renta a pagarlo. La empresa está en el deber de retener ese impuesto y reportárselo a la renta los días 10 de cada mes. ¿Los días 10? De cada mes. O sea, un día como hoy o ayer. Ayer. Ya debió. Ya, el que no pagó ayer una retención que tenía, ya hoy tiene recargo e interés. O sea, en el caso físico, persona física como yo. En el caso de persona física, si la persona, lo tengo aquí, si la persona ejerce alguna actividad, pero nunca se ha registrado en la renta, no se ha constituido en contribuyente, esa persona aparentemente está exenta del pago. Y ya es muy difícil eso. Porque no tiene ninguna forma de reportarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú le prestas un servicio a una empresa X, entonces esa empresa te dice, bueno, Julito, como tú no tienes Registro Nacional de Contribuyentes, yo tengo que retenerte obligatoriamente el 10% de lo que te estoy pagando por este servicio. Y entonces ahí entra lo que se llama retención por trabajo o servicio ocasional, así se llama. Y es bueno, licenciado Peñaló, que le diga a la gente, que es un registro de contribuyente, porque muchas personas se confunden con eso. Sí, fíjate, el registro de contribuyente es lo que se le llama Registro Nacional de Contribuyentes, que no es más que para la persona física su cédula, pero cuando la has registrado en la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque tu cédula, o tú vas a la renta interna y dices, mire, yo quiero constituirme en contribuyente. Y la renta le llena un formulario, un RC2, que inmediatamente queda constituido ya como contribuyente. Inmediatamente esa persona se inscribe en la renta, ya tiene la obligación de reportar mensualmente sus actividades. Okay. Y si hace retención a ITEBI, tiene que reportarla a la renta. Si compra, tiene que reportar a través de un formulario, llama 606, en la que debe reportar toda la información a la renta. Es bueno señalar, amigo televidente, cualquier persona que desee conversar con el licenciado Eugenio Peñaló, como estamos en vivo hoy, miren el teléfono ahí abajo, puede marcar ese mismo teléfono ahora mismo. Marque el año ahora mismo, de una vez lo ponemos en el aire para cualquier pregunta. Aproveche ahora que llamando aquí a Equilibrio, hablando con el licenciado Peñaló, es gratis, porque sus consultas en la oficina no es igual. Aprovecha ahora, Peñaló.
Que aproveche y llame ahora ese teléfono. Le damos facilidad, le damos facilidad. Sí. Lo importante es que, fíjate, nuestro propósito con esto es precisamente que el ciudadano cree conciencia, tanto el ciudadano común como el ciudadano que tiene alguna actividad económica. Porque la gente se queja del impuesto. Ay, me están cobrando demasiado impuesto, me estoy quedando esto, que me van a quebrar el negocio. Es verdad que si usted no está organizado, si usted no tiene un control de sus operaciones, le van a quebrar el negocio. O sea, el impuesto interno, Peñaló, impuesto interno no cobra ni mucho ni cobra poco. Cobra lo que debe cobrar. Cobra de acuerdo a las informaciones que tú le has suministrado. Porque fíjate, ¿qué sucede? Mi contador. No, bueno, puede ser que sea el contador, pero también informaciones que se cruzan. Fíjate qué sucede. Si tú reportaste operaciones y esas operaciones están por debajo de los que tú tienes reportado, que un tercero te reportó, tú tienes problemas. Repítame eso, Peñaló. Es decir, tú reportas en la renta que tú te ganaste en el año 600 mil pesos. Está bien. Julito Pereira, pran, mete su RNC ahí, pran, y dice, ve acá. Pero esta persona, 600 mil pesos le pagó solamente Cablevisión Canal 8 por los servicios que presta allá, por ponerte un nombre, por ejemplo. Sí, sí. Y cuando entran a otra parte, no, pero esta persona tiene ingresos por encima de 1.200.000 pesos. ¿Y cómo es posible que estás reportando por esto? Eso es evasión de impuestos. Y ahí viene un cruce, exactamente. Ahí viene el cruce de información que se puede considerar como evasión y también como defraudación. Espérate. Pero ya son temas que tendríamos que coger otro tema para explicar. Sí, porque oye, director. Oye bien, yo pensaba, eso de evasión de impuestos, sé que el que evade es porque no cumple. Pero, ¿cuál fue la otra palabra ahí? Defraudación. ¿Qué es una defraudación fiscal? Es cuando usted hace algo premeditado. O sea, usted puede tener una evasión sin darse cuenta porque no está consciente de la situación o está haciendo algo que no ha recibido la debida orientación. Pero cuando se determina que usted lo ha hecho premeditadamente, escondiendo facturas, dejando de hacer esto, dejando de hacer aquello, entonces la renta lo puede juzgar, lo puede calificar como defraudador. Y ya ahí la pena sí es fuerte. Porque cuando se le aplica esa pena, si usted tenía que pagar un peso, le va a cobrar tres. Si tenía que pagar 100, usted va a tener que pagar 300. O sea, tres veces la cantidad que usted debía pagar, de acuerdo a los procedimientos y la norma que tiene establecida la dirección. Gracias a muchos que tienen ese estilo, República Dominicana tiene poca historial de gente presa por evasión de impuestos y ese tipo de estilo que el licenciado Peñaló informa. Sí. Aunque realmente si los evadores de impuestos estuvieran en su lugar, pagando como se debe ser y cumpliendo el rol que se debería, quizá el empleo público y privado tuviera mejor ganancia. Mira qué sucede, Julito. No es que no haya gente presa. Lo que pasa es que la renta, el objetivo no es meter gente presa. O sea, yo no trabajo para la renta. Mucha gente pensará que yo trabajo para la renta. Pero el objetivo de la renta no es meter gente presa. El objetivo de la renta es recaudar fondos, porque esa es su misión. Si tú le pagas a una persona para que te cobre, esa persona va a cobrar. El gobierno le paga a una dirección para que cobre a los contribuyentes. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros no nos organizamos para poder pagar correctamente. Si tú tienes tu negocio organizado, tú vas a pagar bien y vas a pagar el mínimo. Ahora, que se entienda, que el ITEBI que usted cobra en su negocio no es suyo. El ITEBI que usted cobra en su negocio, hay una parte que es de la renta. Hay una parte que usted se va a hacer. Usted se va a, no, usted cobra el 18 o el 11. Y ese 18 usted se va a deducir todo lo que usted pagó cuando compró. Entonces, si usted lo que se ganó en esa operación fueron 10 pesos, pero por esos 10 pesos usted tiene que pagarle 18 pesos a la renta. 18 es 1,80 la renta. Peñaló, oriéntanos, quizá no solamente a mí, sino al televidente, los dueños de colmado. Mira, que siempre dicen que son infelices. Yo soy infeliz. Mira, en este colmado yo abro a las 6 de la mañana y a las 8 tengo que cerrar porque no vendo nada. Mira, Julito, el colmadero es un servidor público prácticamente. ¿Tú sabes lo que es tú levantarte a las 6 de la mañana a abrir un negocio? Aunque hay muchos estafadores, Peñaló. Sí, pero fíjate, es un servidor. Ajá. Es un servidor. Es muy bueno cuando tú te levantas por la mañana ahí en la esquina y el colmadito abrió y que tú no tienes café y que tú vas al colmado a comprar tu café, a comprar tu azúcar. Tú ves. Para resolver, la leche del muchacho, o sea, uh-huh. Es un servidor, uh-huh. Tú ves.
Ahora, que deben de ajustarse a ciertas normas, sí es verdad, pero el colmadero es un servidor. Ahora, no ubiquemos al colmadero como los colmadones, que hoy en día son los famosos bares que existían antes, que hoy se han convertido en los famosos colmadones, que me excusen los dueños de colmadones. Pero el impuesto no está en eso pequeño. El impuesto está en las empresas. Por eso yo quería tratar este tema en amplitud, en ese sentido de que somos contribuyentes todos. Y comencé por el ciudadano común, el asalariado y las personas que tienen actividades como personas físicas y económicas. Pero ahora viene el sector empresarial. Que el sector empresarial y comercial son tres que se pueden calificar directamente, sin incluir el sistema financiero. Okay. Entonces, tenemos el comerciante. Que todo el mundo cree que todo el mundo es comerciante. Comerciante es aquel que se dedica a una actividad económica y vive de ella o realiza una actividad en ese sentido. Pero, el que comercializa con un producto directo. Continuamente, tú ves. Lo que son los colmados, los almacenes, la farmacia, etcétera. Pero hay otro tipo de empresas que son empresas de servicio. La empresa de servicio, tiene ahí en esa empresa de servicio, están las de telecomunicaciones, la de internet ahora, la de celulares, la empresa, ustedes mismos a través de estos programas tienen un servicio, uh-huh. La comunidad también, un servicio de comunicación. En fin, es que son, y tú puedes tener una empresa en ese sentido. Pues. Entonces, es empresario. Ahora, viene el industrial. Uh-huh. Industrial, fabricante o manufacturero. Se les quiera llamar, hay una diferencia en cada uno de ellos. Por ejemplo, el comerciante generalmente lo que hace es que compra productos manufacturados y lo vende más adelante. Entonces, esa persona es un intermediario entre el fabricante o productor y el consumidor. Y ahí entran los mayoristas que le venden del fabricante. El fabricante le vende al mayorista, el mayorista le vende al minorista, pero sigue siendo comerciante. Mientras que el fabricante industrial es el que se ingenia un producto, en su producto tú ves que viven diversificando y buscando la forma de que el producto llegue con mejor calidad, con mejor presentación, con mejor contenido, tú ves, ese es el fabricante. Peñalo, yo he escuchado a muchos comerciantes decir que están en quiebra. Lo anuncian hoy, se lo informan al impuestos internos, cierran por un mes o dos meses y vuelven de nuevo a abrir. Eso lo hacen para cambiar su estilo de vida económica y que impuestos internos le abra otra página para que la cantidad de impuestos que pagaba antes se le exonere porque estaba en quiebra y al abrir de nuevo, sea con su nombre u otro, aparezca un nuevo contribuyente. Cuéntame eso ahí, porque es una palabra muy famosa en República Dominicana. Cerró por quiebra. Mira, esos son casos que se pueden dar, se dan aislados. Son casos aislados, se dan. Uh-huh. Pero no son los casos más comunes, tú ves. Hay mucha gente que se van a la quiebra porque tienen problemas de solvencia. A veces tienen propiedades y bienes, pero entonces no tienen liquidez para hacer frente a compromiso inmediato. Y por eso muchas veces la gente dice, no, que se fue a la quiebra por esto, por no pagar o por aquello. Pero hay cosas que hay que ver un poquito, ver lo más profundo. ¿Tú ves? Y para tú juzgar y hacer cualquier cosa, es un tema muy delicado. ¿Tú ves? Porque es injusto a veces, ¿tú ves? Uno hacerlo así. Sabemos que hay gente que hace un trueque, que hace un... En este mundo hay muchas cosas. Pero ¿cómo se evita una quiebra de un negocio? No, ya son asuntos, bueno, con organización. Exacto. Por eso estamos tratando estos temas. O sea, usted no quiere quebrar realmente su negocio, organícese. Porque no es solamente la renta que te quiebra, te quiebran tus malas acciones, te quiebran el hecho de que tú a veces se quiebra un negocio queriendo hacer las cosas bien, pero le sale mal. Y te voy a explicar algo muy importante. Sí. Hay una persona que tiene un negocio y tiene un local mediano en el que hace sus operaciones y tiene venta de 15 o 20 mil pesos diarios. Y se le mete en la cabeza ampliar, comprar al lado, hacer una serie de inversiones
porque él dice que si tiene ese local dos veces más grande que lo que es, para poder vender dos veces la cantidad. Y es un tremendo error, porque hacen eso sin tomar en cuenta que la gente que le está gastando los 15 y los 20 mil pesos son la misma gente. Y el hecho de que él amplíe el negocio más grande no le va a crecer. Y si crece, crece muy mínimo. ¿Tú ves? Entonces se mete en problemas en costo financiero, obteniendo préstamos para hacer esto, en inversiones directas, tiempo, más personal, más energía eléctrica, y entonces tiene un costo mayor. Sigue vendiendo los 15, los 20, los 22, los 23, pero entonces no puede cumplir con los compromisos y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me están robando? ¿Me están esto? No, usted está mal administrando. ¿Por qué? Porque no se asesoró al hacer esas inversiones que usted iba a hacer. Pero vamos más lejos todavía. Tú tienes un negocito que tú te da para comer y para guardar 10 o 15 mil pesos mensual, pero te metes en una jipeta que tiene que pagar 38 mil pesos mensual, entonces tú vas a sacrificar el negocio con la diferencia. ¿Tú ves? Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, esforzamos el negocio. No, que yo cogí un préstamo, que el banco me lo va a prestar, que yo participé en una feria, que yo que esto. Pero tú estás participando en algo que tú estás metiendo, que tú no has planificado de dónde tú vas a sacar ese dinero. En la parte final, licenciado, tenemos más documentaciones, informaciones de economía y contabilidad. Sí, claro. Yo la parte que yo quería, quiero ver si me da tiempo a tomar en cuenta, es con relación a la empresa. Te hablaba de los tres tipos de empresas. Estos tres juegan un papel muy importante en la parte del impuesto, en la parte social, pero más aún en lo que es el desarrollo económico de los pueblos. Si ustedes han oído hablar en estos días mucho con respecto a una información que salió del Banco Central con relación a lo que es el mercado informal. Es cierto que el mercado informal contribuye inclusive hasta un alivio para el sector oficial. Porque el gobierno, cada vez que 10 personas ponen un negocito, compran un triciclo, venden coco en la calle y el otro pone una fritura y otro que está, ese gobierno se lo está quitando de encima. Esa persona no vaya a buscar un empleo. Y es posible que gane más que yo, más que tú, porque compro un coco en 10 pesos, lo venden 50, se gana 40. Esa persona aparentemente está ganando más que uno, pero no tiene las condiciones sociales que le ayudan a vivir con dignidad. Entonces, y ahí la importancia, ¿quién da esa facilidad? La empresa. ¿Por qué? Porque la empresa te emplea a ti, te da un sueldo que quizás no es el que tú quieres, pero te da seguridad social, te da garantía inclusive de una prestación laboral que se está peleando mucho, pero te da garantía de que tú a los 10 años, a los 5 años, tú dices, bueno, me voy, tengo ganado, hay un ahorro de 300, 400 mil pesos que me salen de mis prestaciones. Con esto yo me desenvuelvo en lo que consigo algo mejor. ¿Tú ves? Pero, y te da garantía de seguridad. Cuando tú tienes un empleo en una empresa, tú tienes garantía para un crédito. Porque la empresa el banco te presta para comprar un solar, para comprar una casa, para comprar esto, porque tú tienes garantía, porque tú tienes unas prestaciones pendientes. Pero además la empresa te puede servir, no como garante directo, pero sí indirecto, porque si una persona tiene 10 años trabajando en una empresa, eso significa que es un buen empleado. Es calificado porque ya 10 años le dan calificación en lo que sea que esté haciendo, sea como chofer, sea como empacador, sea como sea, pero si tiene 10 años, tiene ya una calificación, porque eso le da una calificación del puesto que está desempeñando. Entonces, de ahí la importancia de la empresa, cualquiera que sea, sea la comercial, sea la industrial o sea la de servicio. Pero las empresas son las que dan estabilidad. Y nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, aupar la informalidad, porque la informalidad crea más pobreza. Una gente se gana, y usted lo ha visto, Julito, nosotros hemos visto mucha gente que han tenido negocios, han estado muy bien, y de un momento a otro, y de buena primera, se le presentó una enfermedad a un miembro de la familia, ni siquiera al principal, a un miembro de la familia, o un problema judicial, y se van a pique, porque tienen que hipotecar la casa, tienen que hipotecar cualquier cosa, que después no producen, no tienen para qué sacar, y cuando tú ves a fulano, ¿y qué le pasó a fulano? Caen hasta en la cosa de decir que fue que le hicieron hechicería, que fue que le hicieron cosas. No, fue que usted se manejó mal en su negocio, ¿sabe? Si nosotros no manejamos mal, vamos a pasar por esa circunstancia.
Yo en la sesión pasada le decía a usted, una pregunta que me hizo, que cómo podía mejorar una persona de aquí a, cómo se podía mejorar las condiciones de aquí a diciembre, de julio a diciembre. Yo le decía que si esa persona gana 15,000 pesos, gasta 12 y ahorra 3, al final de año va a tener 15,000 pesos de ahorro. ¿Tú ves? No es con lo mucho, es con lo poco que se comienza a hacer los ahorros. Gracias, gracias. Gracias al licenciado Eugenio Peñalobos con su sesión Economía y Contabilidad. Economía y finanzas. Pero licenciado Peñalobos, ¿cuáles las redes? ¿Cómo a través de las redes se puede comunicar con su persona, al teléfono? Siempre al final de esta sesión, cada viernes, deme el número, las redes, el Facebook, YouTube, el Twitter y teléfonos. No, pueden comunicarse con, por ejemplo, en el email e.penalo@yahoo.es. Repítamelo. E.penalo de Peñaló, @yahoo.es. Al teléfono 528-2476, como el 809 normalmente. 528-2476. 2476. Y el celular, yo lo uso comercial, pero no me gusta porque es un problema. Dejamos el celular, lo dejamos así. Así fue. Puede consultarnos por ahí. Y aquí, casi todas estas sesiones las vamos a hacer en vivo. Es posible que aparezcan algunas grabadas. Pero me gusta más la interacción de que nosotros podamos compartir. Y si alguien quiere llamar, pues también podamos darle alguna información en ese sentido. Así de lo que podamos. Sí, que para una persona llamó mientras hablamos. Así que el próximo viernes, conéctese con nosotros, que esta sesión es fija. Fija cada viernes y la puede ver en Facebook, en YouTube la puede ver. Contabilidad y finanzas. Contabilidad y finanzas. Con este hombre que está ahí, mírenlo ahí, el licenciado Eugenio Peñalón. Licenciado en economía y finanzas. No, contabilidad. No, en contabilidad. Ah, no. La economía es otro reino. Señores, gracias, gracias. Retornamos un momentito porque tenemos varias informaciones al final de este importante espacio. En breve retornamos. Distribuidora del Sur, estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Es importante que todos conozcamos qué es el chikungunya y qué debemos hacer si nos afecta. El chikungunya es un virus nuevo en el país que se transmite al igual que el dengue por la picadura de mosquitos. Los principales síntomas son fiebre alta, dolor intenso en las coyunturas, dolor de cabeza y en ocasiones erupciones en la piel. Si tiene estos síntomas, visite el centro de salud más cercano. Mientras tanto, la fiebre y el dolor pueden calmarse tomando acetaminofén. Reposa en casa. Bebe abundante líquido y usa mosquitero, porque si otro mosquito te pica, seguirá expandiendo el virus. Es especialmente importante que visite a su médico si sufre otros síntomas, como dolor de barriga intenso, dificultad para respirar, vómitos, mareos o convulsiones. También deben ir al médico si tienen los síntomas los niños menores de un año, los mayores de 65, las embarazadas y aquellos que ya padecen de otras enfermedades. Ahora que ya estamos informados, podemos cuidar mejor de nuestra familia y de nosotros mismos. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la República Dominicana. Al Congreso, un hombre preocupado por el desarrollo de su pueblo, por un San Cristóbal diferente y en favor del medio ambiente, Alexis Sánchez, diputado 2016-2020, Partido de la Liberación Dominicana. Stop.
más terrible de la vida, oigan bien, señores, lo más terrible de la vida es la guerra. Oye, no hay cosa más horrible y más malvada que una guerra, porque la guerra, no importa el país que sea, acaba con los que no son y los que son, con los inocentes y los culpables, con los niños, con todo. Y allá afuera, miren lo que está pasando en este país. Vamos a ver ese reportaje de 7 minutos con todo y audio. Y escuchen esto es terrible. La guerra no tiene comparación. Eso es terrible, eso da miedo. Eso es un demonio, la guerra. Vamos a escuchar esto. Oigan bien y vean. Más bombardeos en la franja de Gaza, de esto que platicábamos hace unos momentos con el analista y el profesor de la Iberoamericana, Mauricio Meushulam. Han continuado estos bombardeos, tenemos información de que al menos 43 palestinos han muerto en Gaza, cerca de 300 han resultado heridos desde que este martes Israel comenzase la operación Margen Protector. Hoy Ashraf Al-Quadra, portavoz de emergencias del Ministerio de Salud de Hamas, ha estado informando pues de este número de decesos. Según Al-Quadra, en los bombardeos de hoy murieron 19 personas, entre ellas una anciana de 80 años y 7 menores, además 3 adultos y 2 jóvenes a quienes alcanzaron los disparos de la aviación y la artillería naval israelí en diferentes puntos de la franja de Gaza. El ejército israelí había informado con anterioridad que había matado hoy en un ataque a Abdullah Difala, al que identificó como un alto mando islamista responsable del lanzamiento de cohetes desde Gaza en contra de Israel. Un portavoz del ejército israelí se limitó a explicar que Difala fue abatido en las últimas horas en una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y los servicios secretos internos. No se ha especificado lugar. Vamos a escuchar lo que ocurrió hace unos momentos ahí, justamente en la franja de Gaza. Palestina, evidentemente colindante con Israel, que da al mar Mediterráneo y en donde también 2 cohetes disparados desde Gaza han caído en Israel cerca del reactor nuclear de Dimona. Son alertas que nos están llegando en estos momentos. Ahí escuchamos además las alarmas para que la gente, la población pueda acercarse a los refugios. Toda esta parte pues pegada del lado izquierdo de Israel, pegada al Mediterráneo.
al grito de Allahu Akbar, Dios es grande, los palestinos en Gaza han celebrado el lanzamiento de cohetes hacia Israel. Este conflicto que el pasado 12, bueno, se ha complicado desde que el pasado 12 de junio desaparecieran unos jóvenes que fueron secuestrados. Eso de último minuto, eso está pasando. Vamos a ver, no es seguro, pero si hay un bombardeo, para que ustedes vean, oye, la gente de esa nación tiene que refugiarse en menos de un minuto, en segundos, si no puede ser eliminado por uno de esos cohetes. Eso es horrible, miren. Y aquí vivimos tranquilos, dando la vuelta, que hay violencia, que hay crisis. Oye, es una cosa endemoniada. Yo quisiera que todos los programas cristianos analicen esta situación. El programa de Dr. Martínez, su señora esposa que pastora, el programa de mi amigo Marín, todos los programas que hablen sobre esto. Esto es una desgracia mundial. Director, tiene más imágenes, mira si tiene imágenes del bombardeo. Mira, búsquesela ahí en Génesis, porque también el director le estábamos conmocionado por eso. Vamos a ese audio, vamos a ver. Volvemos a escuchar justamente esta alarma en vivo de lo que pasa en estos momentos justamente en esta franja de Gaza allá en Israel y en los territorios palestinos. Estamos viendo un proyectil en estos momentos, un proyectil en vivo, uno de los misiles lanzados a esta franja de Gaza. No sabemos con precisión, evidentemente, si provienen de Hamas hacia Israel o de Israel como parte de la protección hacia la franja de Gaza. Terrible esto, terrible. Señor, protege a esa gente, protégela, Señor. Miren, por otra parte, ya en la etapa final de equilibrio, los muros de contención están trayendo demasiado problema. Oye, ¿cuándo es que lo van a concluir los muros de contención de la ribera de los ríos Nigo y Yubaso? Vamos a ver los comentarios de la gente que están asustada. Como estamos en tiempo de lluvia, las casitas, recuerden que hace unos años, no tanto, muchas casas se desprendieron de la subida de los ríos, mansiones se cayeron. Y esta gente que van a hablar, humilde persona, preocupada por sus viviendas y la vida de ellos, están preocupados porque los muros de contención comienzan un chin, se paran mucho. Comienzan un chin, se paran mucho. ¿Qué es lo que quieren? Que se lo lleve el diablo a ellos y después construyan los muros. No, no, vamos a escucharlo. En el sector de Zona Verde, los mosquitos no dejan a estas personas vivir tranquilo luego de la paralización del muro de contención. Aquí ahora mismo nosotros estamos viviendo una pesadilla ahora mismo. Aquí nosotros estábamos un poquito más tranquilos cuando estaba la situación que estaba, pero en verdad nosotros necesitamos el muro contencioso de aquí de Zona Verde. El señor gobernador hizo una reunión en estos días y dijo que nos iba a dar una mano amiga. Nosotros queremos que esto llegue a mano de él para que venga a ver cómo está contaminación ahora, cómo han dejado esto, unos charcos de mosquitos acabando con uno aquí. Y también nos han dejado los ranchitos también en el aire sin una mano amiga a nosotros que nos ayude también. Nosotros necesitamos que por lo menos, por el amor de Dios, que tenga misericordia de Zona Verde y que nos den una mano amiga por nuestros hijos también. La contaminación van a acabar con ellos. Ahora mismo, el señor gobernador nos dio una buena mano amiga por el muro, pero ahora nos han dejado los ranchitos todos derrotados, todos los mosquitos se nos meten por ahí. Eso hace daño porque eso, el dengue mata a uno. Han dejado el muro a la mitad y todos esos ranchos derrotados, ahora estamos peor. Ahora que se acerca la temporada ciclónica, ¿tienen ustedes temor de que... Y ahora, sí, ahora que se acerca la temporada ciclónica, nosotros tenemos temor de que por todos esos pedazos que dejaron sin aceite, esa casa derrotada, si el río nos pueda llevar todo. La preocupación es que si el río viene, el agua se le va a meter a toda la gente otra vez, porque cada vez que viene el río con ímpetu, el río se le mete a la gente. Y ahora con ese muro a media mitad, más fácil se le mete. Bueno, lo que a mí me da rabia es tantos recursos que se gastan en política. Oye,
La empresa más millonaria del mundo es la política. Y miren cómo está esa gente, chupándoselo un pato. Y con dificultad económica, de vida, de salud y de vivienda. Ahorita vienen estos tigres que aspiran a senador, a diputado, a regidor, a alcalde, a meterse ahí con ellos, a sentarse ahí en los muros, a hacer domplín y vaina, a todo. Es más, se pone a besar a esa mujer que estaba ahí a besarla. Mami, tú estás buena, vota por mí. Oye, así no. Otra cosa, señora, un comentario. Julito Pereira apoya totalmente. Búscame una foto de Tommy Galán, director. Lo que yo estoy hablando de esta cosita ahí. Sácala ahí rápido, que tú eres un hombre que te la busca. Oye, Julito Pereira. Alo, no te apures. Busca la que tú quieras de Tommy Galán. Julito Pereira. Que no, tú no hay tiempo. Claro que hay tiempo. En un minuto se busca eso. ¿Qué es? Así que, miren. Julito Pereira apoya totalmente que el licenciado Tommy Galán Grullón sea el nuevo presidente del Senado a partir de este 16 de agosto. Sería un palo que Tommy Galán sea el presidente del Senado. Y como Tommy se va a quedar hasta el 2020, esas son las informaciones que tenemos, que él va a seguir aspirando otra vez, 2016-2020. Espero que ahora, en estos últimos dos periodos, de a partir de ahora, se ponga como presidente del Senado. Nano Uribe fue presidente del Senado y fue de San Cristóbal. Sería bueno, creo que también José Osvaldo Leger, que sea Tommy Galán también presidente del Senado, sería maravilloso. Así muchas cosas en el Congreso y en la ley puedan mejor ser corregidas, como muchos jueces, que realmente eso es un lío. Así que yo apoyo que Tommy Galán sea presidente del Senado de la República Dominicana. Y también lo apoya William Alcántara, que está en nosotros, con nosotros. Así que todos los que ven Equilibrio pueden decir que yo apoyo a Tommy Galán, presidente del Senado. No podemos ver la foto, pero se nos terminó el tiempo. Maravillosamente se nos terminó el tiempo y creo que ha sido una misión bien cumplida. Gracias al director de cámara, gracias a todos, gracias a ustedes, gracias a estas empresas. Y recuerde, este día tiene que ser hermoso y lo será. Cúmplalo así. Siga viendo la programación de Cablevisión Canal 8 y especialmente, amigo televidente, cuídense de los malvados. Hasta luego. Que Dios le bendiga un paquetón y también a mí.